buenas noches con todos mis familiares, amistades, colegas y todos mis vecinos. Bueno, discúlpenos, todo se ha descoordinado. Primero iba a haber comida, después una ceremonia donde nos íbamos a cambiar mi mamá y yo exclusivamente para la ceremonia, pero se ha descoordinado, ¿no? Y bueno, así nomás ya no importa, ¿no? Vamos a empezar con la ceremonia, porque, bueno, el día de hoy, hemos hecho misa para mis abuelos, como todos sabrán, ¿no? La mayoría sabe, mi mamá prácticamente ha crecido, ¿no? En la puna con sus abuelos, y recordando a ellos, hemos hecho una misa para mi abuelito Julio Cochachín Guillén, y para, recordando a ellos, ¿no? Y para mi abuelita Gregoria Lluvia Lázaro. Bueno, mi mamá, me siento orgulloso de mi mamá, a pesar de que ha tenido problemas, a pesar, siempre está con sus hijos, siempre nos está apoyando, siempre está con nosotros. Mi mamá, yo me siento orgulloso. Cuando ingresé a la policía, siempre me ha apoyado. Mi mamá tal vez habrá estado con misma ropa, tal vez habrá estado, no, cinco, como sea, no me ha apoyado porque ha sido un gasto. Y por eso le estoy celebrando su cumpleaños con el apoyo de mis familiares, porque 50 años no se cumple así nomás, es una sola vez en la vida. Mamita, sabes que te quiero mucho, eres mi motor y motivo para seguir adelante, y mis hermanos. Gracias por ustedes, me estoy superando, por ustedes estoy siguiendo adelante, y no me voy a quedar así nomás, mamá, solo con una carrera, ¿no? Voy a seguir y estoy estudiando, te voy a poner más orgulloso de lo que ya estás, mamá. Te deseo un feliz cumpleaños. Que, mamita, tú sabes que te quiero mucho, a pesar que vivo en Lima, a pesar que soy en lejos, todos los días hablamos, todos los días nos comunicamos. Desearte una vez más un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que nos acompañes muchos años más. Y bueno, para terminar, agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, por acompañarnos. Acompáñenos hasta las últimas consecuencias. La banda se queda hasta las 5 de la mañana. Muchas gracias. Esa banda de la pues, maestro. Oye, están durmiendo, sinvergüenza, sí, recién estamos empezando la música ya. Diana, pues, maestros. O esa banda. Basta, maestros, con la banda. Ahora sí, vamos a escuchar a la señora Olga Lucero. ¿No se cansa de comer? Gracias. Las tías, tíos, primos, upa. Gracias. Tío, mi tía, prima, primo, gracias, hoy día me acompañaste, vecinos, familiares, hoy noche me acompañaste hasta amanecer, acompáñame, gracias, yo agradezco, vamos a servirnos comida, si quieren. Poquito, poquito, igual y Manolia, mi curso. Gracias, hermana, mamá, gracias. Mi curso. Así la banda despertó, qué bonito. Gracias, maestros, qué bonito. La ceremonia se hace así,
coordinadamente y con todo el respeto que los maestros de la música se merecen. Gracias, maestros. Es así. Es así. Todos tenemos una chamba. Tenemos algo por qué brindar a la gente que nos contrata. Sí, gracias. Ahora sí tenemos la presencia de un familiar más, su prima de la señora Olga Lucero. Va a también expresarnos algunas palabras. Con la bendición de Dios, gracias. Que Dios te bendiga, prima. A ti, en tu hogar, a tus hijos. Yo sé que eres tú una mujer luchadora que sacas adelante a tus hijos. Que Dios te bendiga a ti, tu hogar, y sigue adelante. Sigue sacando más adelante a tus hijos. Doy gracias a toda mi familia que está acá. Discúlpame si no le he saludado a todos. Yo sé que tengo mucha familia acá. Estoy agradecido, tía, tío, primo, prima, vecinos, vecinas que la acompañan a mi prima. Ella está muy feliz, muy orgullosa de todo esto. La verdad es una sorpresa muy grande para ella. Gracias. Muchas gracias. Esta banda agradezco a todo el mundo, a toda la gente que están acá presente. Gracias a Dios que nos acompaña esta noche, toda la noche hasta amanecer, por lo menos hasta las 5 de la noche, 5 de la mañana. Días, tíos, primos, vecinos, toda familia Cochachín, Lucero, por favor, toda la noche a vacilarnos con la banda. Y agradezco a mi señora acá por cumplir sus 50 años antemano. Agradezco a toda la gente a bailar toda esta noche y también a servirnos unas comiditas, por favor, todos en orden, por favor. Y a seguir vacilándonos toda la noche. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos, muchísimas gracias a la banda, muchísimas gracias, con todo respeto. Ya, vamos a pedir, bueno, ya, realmente el día de hoy nos enaltece, nos enorgullece, nos alegra el día de hoy compartir este gran momento con toda la familia de la señora Olga Lucero. Así que, maestros, por favor, vamos a invitar a la señora Olga Lucero para que brinde unas palabritas a la gente que la quiere, a la gente que la estima, a la gente que está compartiendo en este momento de gran alegría, de gran felicidad. Dios mío, el día de hoy vamos a invitar a la señora Olga Lucero, por favor. Olga Lucero, venga usted, por favor, para brindar algunas palabras de agradecimiento, de alegría, de felicidad a toda la gente que el día de hoy está esperando sus palabras, porque la gente que el día de hoy está reunida con usted, con su familia, con sus hijos, con su mamá, con su papá y con toda la familia de la señora Olga Lucero quiere escuchar unas palabras. Señora Olga Lucero, por favor. Señora Olga Lucero, tengo usted la bondad de brindarnos unas palabritas. Guasa mandirsamo nanguasa chonpoa asumir de cumplir de cumplir de ya por no nada. Bueno, por favor, vamos a pedir por favor a toda la gente, a la banda, a la música, a toda la gente, por favor, vamos a pedir silencio, vamos a pedir por favor su atención, atención maestros, atención señora, por favor, atención, atención. Va a hablar el día de hoy la señora Olga Lucero, así que por favor, todo el mundo, toda la gente, mamá, hijo, primos, sobrinos, nietos, vamos a escuchar a la señora Olga Lucero, por favor, escuchamos, señor, por favor, venga usted para
expresar algunas palabras de bienvenida a toda la gente que día de hoy nos reúne en este gran momento de gran de alegría, este recinto que humildemente se ha preparado para que el día de hoy se celebre sus 50 añitos. ¿Dónde está la señora Olga Lucero, por favor? Señora Olga, venga por aquí, porque la gente quiere escucharla, la gente quiere oírla, la gente quiere compartir con usted este gran momento de felicidad, por favor. ¿Dónde está la señora? Que no la agarre, no, un ratito, suéltenla, suéltenla, un momento. ¿Dónde está la señora? Suéltenla, no, no, hoy su cumpleaños, es correcto, es cierto, hay músico, no me mires, voy a estar porque ya viene tú. Ya. ¿Dónde está la señora Olga Lucero, por favor, maestro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya ahí. Suéltenla, por favor, que la gente quiere escuchar a la señora Olga Lucero, escuchar algunas palabras de bienvenida, algunas palabras de agradecimiento, porque el día de hoy hay un gran cargamento de música que los músicos el día de hoy nos van a ofrecer a la banda. Mire usted, mire cómo me mira, señor. Allá, cuidado, tenemos un cargamento de música, ya ves. Ya ves, la música, imagínate, maestro, por si acaso. Y recién son 9 de la noche, así que tiene para toda la noche, por si acaso. Ya, así que la señora Olga Lucero, ¿dónde está la señora Olga Lucero? Suéltenla, por favor. Ya, ya le han abrazado, le abrazan, le quieren, le estiman, le admiran a la señora Olga Lucero. Toda la gente, sus familiares, sus amigas, sus hijas. ¿Qué es eso? Su vecina, todo el mundo está feliz porque el día de hoy la señora Olga Lucero está cumpliendo 50 tiernos añitos. Así que imagínense el día de hoy. ¿Cómo sale, papachito? No, mami. Ya no se da, ¿no? Sí, bueno, ya. Bueno, por favor, señora. Ya, le han regalado un camión, un volquete, un retroexcavador y todo, así que un ratito está estacionando. Ahí va a recibir, va a recibir. Que está atrás. Así que un momentito vamos a esperar que la señora Olga estacione su carrito, su camioneta, que está atrás, y una volqueta que se le hizo están ofreciendo a esta gente. Se siente bonito, se ve que la gente la quiere, la estima. Sus amigos, su familia, sus hijos, sus familiares, todos quieren a la señora Olga Lucero. Por ello que las felicitaciones, obviamente, también los regalos, las felicitaciones también le hacemos llegar con mucho cariño a la señora Olga Lucero. Ella no está pidiendo una volquita de cerveza, ella está simplemente pidiendo un cariño, un aprecio, un agradecimiento a toda la gente que el día de hoy la está acompañando por sus 50 años. Así que gracias a toda la gente que el día de hoy nos está brindando su espacio, su momento, su cariño. Maestros, por favor. Gracias, maestro, para la Sinfónica de Santo Domingo. Maestro, correcto, empresa musical.
Thank you.
Noche de mucho calor humano, ¿verdad? Necesitar. Operación. Nadie quiere cerveza. Thank you.
ciervuela, y ando buscando por todas partes, hasta cruzar la guerra con mi marido. Cuando te encuentre, ay, guaracito, no me preguntes de dónde vengo. Historia de mi vida es muy triste, andar sufriendo en esta vida. We'll be right back.
los adornos, tanto esfuerzo de la familia y la Sinfónica San Lorenzo de Marca. Bueno.
Thank you.
Marquineta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Thank you.
especial Marco Chávez. Marco Chávez haciendo todo lo posible para que su señor padre.
Gracias.